Kuf Mem Zain. Tú, esta es la tradición. Esod Hashnei Matzot. El décimo segundo principio. Yemot HaMashiach. Los días del Mashiach. Estamos trabajando duro hace algunas semanas para aprender que los días del Mashiach son los días del Mashiach. La mitzvah, el precepto es vivir con esto que hay días del Mashiach. Vivir los días del Mashiach. Desde que el templo se destruyó, estamos un poquito antes, estamos viviendo los días del Mashiach en los cuales el Mashiach está llegando. No porque ya llegamos al fin, no porque el Mashiach está acá, el propio rey. Hay un rey llamado el Mashiach también. ¿Quién va a decir solo que los días del Mashiach sin el Mashiach? Tampoco no está en el judaísmo. No es solo una época. No es solo un espíritu que va a bajar a la humanidad. Pero es una época también en la cual va a bajar un espíritu y en el medio de ella, o en el inicio de ella, o en el fin de ella, va a llegar el Mashiach, el propio rey. ¿Cierto? ¿Claro? ¿Eso se quedó claro? ¿Dónde sabemos? Vamos a ver. Yemot HaMashiach, Vehu Leamin Uleamet, Sheyavov, Sheyavov. Leamin Uleamet. Vivir con esto que el Mashiach está llegando y certificarse de que esto va a ocurrir. Leamet, decirlo verdad. O sea, vivir de un modo que cada cosa que hacemos, hacemos el Mashiach llegar más cercano. Se van a preguntar, por ejemplo, ¿quién hace Aliyah? Está haciendo el Mashiach llegar. ¿Por qué? Porque Ramón dijo en más algunas líneas que ¿dónde está escrito que el Mashiach va a llegar? Que Dios va a hacer sus recaptivos retornar en Israel. Cada judío que retorna a Israel, por tanto, es un pedacito del Mashiach que está llegando, ¿cierto? Esto significa Leamet, hacer verdad el Mashiach. Llevo, por supuesto, el Mashiach también va a hacer con que todo el mundo va a brillar con la Torah. Entonces, cada versículo de Torah que estudiamos. También es. Veo la menú de Mechevo que va a llegar. Y no pensar que va a llegar después de la hora. Hay un plan. Dios tiene un plan para el mundo. El mundo va a mejorar. Y hay un fin para los tiempos. El Mashiach va a llegar a alguna hora. No va a demorarse. Después que llegue la hora. Hasta que llegue la hora, no sé. Podemos decir que va a llegar antes del tiempo. También, si vamos a portar bien. En esta frase hay dos cosas de extrema esperanza para el mundo. La primera es que el mundo va a ser un lugar mejor. Eso ya estudiamos, estoy revisando. No solo que el mundo va a ser un lugar mejor porque algún día Dios va a cambiar todo el mundo. No, el mundo que conocemos hoy, como lo conocemos hoy, con todos los problemas que lo conocemos hoy, va a ser un mundo mejor. Va a ser un mundo perfecto. Además, un libro. Voy a poner así, ¿no? Con Michelangelo. ¿Dónde estábamos? El mundo va a ser un lugar mejor. O sea, va a haber, página Kuf Mem Zayin, va a haber una época en la cual el centro del mundo va a ser un rey. Y este rey va a ser un rey que va a arreglar todo el mundo para que el mundo va a ser un lugar bueno. La política, la economía, la política van a ser todas direccionadas para el bien. ¿Por qué? Porque este es el rey. Así es. Hoy en día, la política y la economía están todas direccionadas a Hollywood. Es nuestro modelo, ¿no? Hollywood. Hollywood. Brad Pitt es nuestro rey, ¿no? ¿No es? Buena película. No sé, hace muchos años que no veo una película, pero... Ah, ¿quién es nuestro rey hoy? No sé si aún está vivo Brad Pitt, pero... No, ¿quién es nuestro rey? Nuestro rey es Nueva York, de un cierto modo. Así vivimos en el centro, lo que ocurre en Estados Unidos es lo que hacemos. Sí, también en la economía, también en cultura, en todo. Los valores que tenemos son los valores americanos, en el fin. El fin es esto. ¿No es? No, tenemos nuestra propia cultura, comemos falafel también. Pero, mismo que falafel es una comida libanesa, ¿cierto? ¿Todo bien? No hay problema. Sí.
Pero digamos, tenemos una cultura propia. Mis primos en Measharim comen gefilte fish con trina. Es algo muy israelí. Entonces, de cualquier modo, va a haber eso. Segunda cosa que está en esta frase y que es de mucha esperanza es que no va a demorarse el Mashiach. O sea, no es que esto para el mundo ser un mundo así. ¿Cuánto tiempo? En más 3 millones de años no va a ser. O el mejor, nunca va a ser. ¿Faltan tontos en el mundo que van a decir, guay, deseo hacer otra cosa? ¿Faltan? No faltan, ¿cierto? No, va a ser. Es un plan divino y va a ser. Poco a poco la humanidad va a acostumbrarse con esta idea, poco a poco va a ser. Poco a poco el Mashiach va a ser. ¿Quieres para que esto va a ser también? Pero al fin va a ser. ¿Verdad, Simlosman? Continúa el ramo, segunda línea. Y ahí donde presento de no poner un tiempo para el Mashiach. Establecer una fecha para el Mashiach llegar es el opuesto de creer en la vida del Mashiach. ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes? Y solo continuando la frase, voy a hacer los varot del microot. Tampoco no es para empezar a analizar los versículos para saber cuándo va a llegar. Después me envió para llegar cuál es la fecha. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Mira, hay un problema práctico. El problema práctico es que si de repente nos engañamos en la cuenta y el Mashiach no llegó, todas las personas van a decir, oh, si es así, entonces no vamos a llegar. ¿Cierto? Es un problema. ¿No es? Pero no es solo esto. El Rabo está diciendo que es el opuesto de creer en el Mashiach, hacer cuentas de cuándo va a llegar. ¿Saben por qué? Porque si podemos hacer cuentas, si podemos saber todos, entonces... Ah, ok, es algo preprogramado, es el otro lado de la moneda. Es algo preprogramado que va a llegar y va a ser así, está todo bien y nosotros podemos nos quedar sin hacer nada. No, no, no. Hay una fecha, pero Dios sabe cuál es la fecha. Nosotros vivimos con esto como podemos, pero no está en nuestras manos. Es algo tan superior, tan diferente que no está en nuestras manos. Es como poner alma en el mundo. Es algo divino. Y si nosotros vamos a conocer el divino, entonces ya no es más divino. En las palabras de Rabbi Yedaya Apenini, uno de nuestros sabios de la Edad Media, Luedativ, Heitiv. Si yo iba a conocerlo, iba a serlo. Imposible conocer a Dios. Vejajamim Omrim, y los sabios decían, cuarta línea, Tipach Ruhan Shemeshabe Kitzin, que se explodan. Mira, así de verdad, ¿sabes? Que se explodan los que intentan hacer cuentas para saber cuánto el Mashiach va a llegar. Veshia Minbo. Entonces, ¿qué sí así? Veshia Minbo. Vivir con él. Creer en él. Creer en el judaísmo es vivir, ¿cierto? Sheyelo y Tron. Saber que el Mashiach va a ser especial. Va a ser otra cosa. Humala. Que va a tener un nivel así también a los ojos de los otros. De Kavod y honor. Al Kol HaMelachim Shemolam, de todos los reyes que ya estuvieron alguna vez en el mundo. Julio César, Napoleón, Biden, Putin, el Mashiach, wow. Increíble, va a ser una persona buena, un gran estudioso, una persona que se esfuerza en hacer del mundo un lugar bueno, y no un gran conquistador, no es Gengis Khan. No es Attila el Huno. No es el Sultán Suleimán. No es Omar ibn al-Khattab. Esto es que ustedes no saben quién es. Temazu, Haile Selassie. ¿Me fue? ¿No es el Selassie de Etiopía? Era un tiempo considerado como un Mashiach. Ah, no, eso por supuesto. Vamos a llegar, no, están hablando ahora que el Mashiach va a ser un rey más fuerte que todos los reyes que ya estuvieron siempre. Increíble. Una persona buena y va a ser más admirado, más honrado y de verdad que todos que ya hubieron. Ulgadlo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Legadlo, vamos a engrandecer su nombre. O sea, vamos a ver cuanto más podemos entender cuán grande va a ser el Mashiach en su época. Ule abole, para decirlo, amarlo y plegar por él. En el Sidur de los Sefaradín, por ejemplo, está escrito en la Brajá,
En primer lugar, todos nosotros plegamos por el Mashiach. En el Shemona Esre, en las oraciones, ¿cierto? Plegamos por el Mashiach, Tzemach David Abdeham, era Tatzmiach, que el brote del rey David, prontamente se brote. ¿Brote significa que es lento o rápido? Lento. Lento, ¿no? Es un brote. ¿Significa que es de una vez o que es poco a poco? Poco a poco, ¿no? Que el brote del rey David, mira, Tatzmiach, se brote rápidamente. O sea, podemos empezar un poquito, ¿no? De carnota rumbi, shoteja. Y que su esplendor va a ser más aumentado con su salvación. Con esto que Dios va a salvar al pueblo de Israel, el esplendor del Mashiach va a ser más alto. O sea, cuanto más nosotros vamos a estar salvos, el Mashiach va a ser más grande. Si el Mashiach va a llegar para ser el rey de un grupito de personas en Varsovia, es una cosa. Si el Mashiach va a llegar para ser el rey de un estado fuerte, económicamente desarrollado, geopolíticamente desarrollado, ¿no? Era Mordejai Eliyahu decía que aún van a descubrir petróleo en Israel. No puede ser, hay que estar en una nación fuerte. No sé si ustedes saben, pero Israel está en el centro del mundo ahora por cuenta de él. ¿Por cuenta de qué? Gas. Si Rusia no es la llave para el gas en Europa, ¿entonces quién es? Israel. ¿Sabían eso? ¿No sabían? Sí, conozco. Sí, Rusia tiene monopolio de gas toda Europa. Toda Europa, pero ahora desean quebrarlo, ¿no? Es parte de la guerra. Entonces, ¿quién? ¿Quién va a exportar gas? Estados Unidos descubrió ahora la primera reserva de gas natural. Está queriendo vender para Europa también. Una guerra más que el caso de eso. Israel es parte de esto. Israel ya vende gas para Chipre y para Grecia. ¿Sabían de esto? No sabían. Estaba que descubrir petróleo también en Israel. ¿Pero por qué? Porque es diferente una nación fuerte. Todos sin petróleo también vamos a ser fuertes. El segundo motivo es armas. Es armas. Israel es un gran productor de todo tipo de armas. Hay otros motivos, por ejemplo, aviones. Israel es el tercero productor de aviones de todo el mundo. ¿Sabían de esto? No sabían. Es el segundo producto de exportación de Israel, son aviones. El primero son diamantes. El segundo son aviones. No hay un avión en todo el mundo occidental que vuela sin componentes israelíes. Airbus, Boeing, no importa. Por ejemplo, las ruedas, las ruedas de los aviones son la parte más difícil de hacer de un avión, mecánicamente. Es la parte que sufre el impacto. La suspensión, ¿no? Es un gran productor, las turbinas, ¿cierto? Hay las láminas de las turbinas son israelíes. El sistema de acercamiento a las ciegas para los aeropuertos es israelí. Afuera el viejo y bueno mapa que está, ¿saben? Los aviones que cuando tú estás así todo aburrido en el vuelo, se ve el avioncito así, ¿no? Así. Esa es una señora jaredía que deseaba sustentar su marido para estudiar en el cole, entonces tiró este programa y lo vendió. ¿No sabían? No sabían. No importa, esta es la parte simple. Cierta vez cuando el BDS intentó forzar el gobierno inglés a prohibir importaciones israelíes para Inglaterra, el gobierno dijo, perdón, pero nosotros importamos de Israel más armas que lo que... No, decidieron prohibir exportaciones inglesas para Israel. Los ingleses dijeron, perdón, pero nosotros importamos armas más que lo que exportamos. Y toda nuestra exportación total para Israel. Es otra cosa. ¿Por qué hacemos esto? Ah, sí. De carnota rumbi su ateja, ¿cierto? Es el sedur. Y su esplendor va a aumentarse con su salvación. Esto no es nada. Cuando vamos a tener un estado religioso, acá ustedes van a ver qué es un rey de un estado religioso. ¡Wow! Esto va a ser el mal. En esta braja, los sefaradim, los sefaradim antiguos de los sefaradim, estaba escrito para plegar también por Mashiach ben Yosef, que no va a morir por las manos de Armirus, el perverso.
Son conceptos de Kabbalah, pero Mashiach ben Yosef es como que un Mashiach que prepara el Mashiach ben David, que prepara la parte física del Estado y la parte de Kabbalah más profunda y la parte física del Estado. El Gaón de Vilna habla mucho de esto. Los primeros alumnos del Gaón de Vilna que vinieron para Israel y fundaron las primeras colonias agrícolas hablaban mucho de Mashiach ben Yosef, un libro todo, colator, mucho conectado con Purim. Pero no es nuestro asunto, la división. Quizás a las 7:30 vamos a estudiar después el discurso fúnebre del Rav Kook para Herzl, en el cual él explica quién es Mashiach ben Yosef. Ellos compartieron. ¿Qué es? ¿Fueron contemporáneos? Sí. ¿Otra vez? Fueron contemporáneos. ¿El Gaón de Vilna y el Rav Kook, no? No, Herzl. ¿El Rav Kook? Herzl falleció en 1905. El Rav Kook nació en 1865. El Rav Kook tenía 40 años de edad cuando Herzl falleció. Sí, pero contemporáneamente. Ya era el rabino de Yafo cuando Herzl falleció. Sí, contemporáneos. Toda la actividad de Herzl fueron 7 años. 8 años. El primer congreso sionista fue en 1897 o 1898. ¿Quién se recuerda? No, si fue en 1898, entonces son 7 años. 8 años. Y si no, son 9 años. Ok, después Herzl falleció de un ataque cardíaco cuando percibió el trabajo que tenía y no le apoyaban los judíos, sino no tenía acceso con los no judíos. ¿Verdad? Murió de estrés. ¿Qué queda? ¿Joven? ¿Joven? Sí, joven. Herzl era joven. Herzl era un joven periodista muy considerado en su época. Él era el periodista principal del Neue Freie Presse, o algo así. Neue Freie Presse, el principal periódico de Viena. Herzl era un judío sfaradí, como todos saben. ¿No? ¿No sabían que Herzl era sfaradí? No. Un judío sfaradí, sí, búlgaro. No, sfaradí. No, su familia era sfaradí, pero de Bulgaria, se fue para Hungría, de Hungría para Viena, y Viena era completamente asimilado, Herzl. Pero no completamente, pensaba mucho acerca del pueblo judío. Y tenía certeza que para resolver los problemas del pueblo judío, tenían que convertir todos al cristianismo. Se escribe en su diario, en diarios de Herzl, es fantástico, hay que leerlo. Entonces, hasta que hubo el caos otra vez, pues, y se convenció que no es una buena idea, y empezó el sionismo. El caso Dreyfus fue en 1896, ¿no? En un año hizo el Congreso Sionista. ¿Por qué hablamos de esto? No. Tiene que ver con toda la época del Mashiach. ¿Saben? Un montón de personas dijeron antes de Herzl, vamos a volver a Israel. ¿Y qué ocurrió con ellas? Nada. Cuando Herzl empezó a decir, vamos a volver a Israel, sus alumnos, sus amigos tenían certeza absoluta que él estaba completamente loco. Programaron traerlo a un café en Viena. Lo trajeron, ¿no? ¿Qué programaron? Lo trajeron a un café en Viena. Lo invitaron para un cafecito, ¿cierto? Y cuando Herzl llegó y con el intento de traer cuerdas, ¿cierto? Para que cuando Herzl iba a llegar, iban a prenderlo y traerlo al manicomio, al hospicio, ¿no? A la casa de locos, ¿cómo se llama en español? Manicomio. Manicomio. Sí, ¿qué haces tú? Sí, sí. Por su bien. Y cuando llegaron, entonces, todos los amigos estaban, Herzl llegó, pero querían ser certeza. Entonces, ¿qué es tu idea acá de sionismo, etcétera? Herzl empezó a discursar. Y ellos consideraron tan tonto la idea y tan absurda que se quedaron así. ¿Sabe? ¿Cómo puede ser que está hablando de esto? Y Herzl no. Y se fue del café. Y ahora está la historia. Pero por algún motivo, cuando Herzl empezó a decir lo que otros dijeron antes de, también, se espalló por todo el pueblo como una chispa y plantó la semilla. No es el que implantó la semilla, el Gaón de Vilna, después los alumnos de la Bekiva Iger, la Belkalai, de la la Becalá en otro lugar, la Becalá Gutmacher y la Tzvi Schalischer, que los grandes alumnos. La Becalá y el Rav en la comunidad del abuelo de Herzl. Considerado el precursor.
Y otros, Renata Friedlander y otros. Cuando Herzl empezó el sionismo, ya había en Israel 35 colonias agrícolas, fundadas por el espíritu de estos grandes rabinos que mandaron sus alumnos para Israel fundarlas. La primera colonia agrícola, Petah Tikva, fue fundada 24 años antes del primer congreso sionista. Señores, la historia del sionismo no empieza con Herzl. De modo alguno. Son los días del Mashiach. Dios sabe quién poner en cada. En la casa del maestro de Rav Yehuda había tres fotos en el salón: el Hafetz Chaim, el Kuk y el Herzl. Y cuando una persona muy. El día así se fue a su casa y dijo: ¿qué es esta foto? El Kuk es un Rav Yehuda cuando dice: mira. Al menos no transgride 5 prohibiciones de la Torah todos los días, no afitaba la barba. Hay 5 prohibiciones que no las. En el fin de su vida, Herzl es un poquito de chubá. Empezó a decir brajot y todo tipo de cosas con el Braines, era del de Mizrahi. ¿Y eso, verdad? Sí. Entonces, hay que plegar por el Mashiach. Bishvilo. No por nosotros, por el Mashiach. Para que el Mashiach venga a engrandecerse, para que va a ser grande, para que sea rápido, va a ser bueno. Mira, nosotros queremos un mundo especial. Toda nuestra vida también va a ser mejor. El Mashiach llega, pero queremos. Que fima se nipo alaf koronavim. Así como profetizaron todos los profetas. Nada va a quedarse. De todo lo que los profetas dijeron, todo va a concretizarse. Mi Moshe Rabbeinu alav shalom ad malachim. Desde Moshe Rabbeinu, tercera línea del fin, es el primero que profetizó acerca del Mashiach, hasta Malachi el último, terminó con el Mashiach. Mira, estoy mandando el Anaví antes de llegar el grande día. Es esto. La Torah empieza con el Mashiach, termina con el Mashiach. Nuestros sabios dicen que en Bereshit, esto no es explícito, pero nuestros sabios dicen que en Bereshit, cuando está escrito en el inicio, Dios creó el cielo y la tierra. ¿Qué más? Era tener un caos, ¿cierto? Estaba todo mezclado. ¿Qué había? Tov, vavov, vechoshech al pnei tehom. 4 cosas. Rega, ¿cuántos exilios mismo hay? Ah, hay 4, ¿no? Tov, vavov, vechoshech al pnei tehom. Había confusión, eran los babilonios. Wow, que todo estaba mezclado. Ah, son los persas, los purim. Choshech, oscuridad, son los griegos. Cuya inteligencia oscureció el mundo. Hay que explicar esto. Y ponete Oma, el abismo profundo hacia Roma. No sabemos cuándo termina. Que es total, envuelve todo. Pero Eloquim, pero el Espíritu de Dios, estaba arriba del agua. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu del Mashiach. Es un plan. El primero paso de descripción de la historia del mundo. Hasta Malachi nos tenemos Psukim. Toda la Torah es el Mashiach. Increíble, ¿no? Desde Moshe Rabin. Ad Malachi alaba shalom. Mimi shetapekbo. Y quien tiene dudas, si existe o no existe. Onit metetzlo malato, o peor. ¿Quién piensa que el Mashiach va a ser menos de lo que va a ser? ¿Quién dijo que el Mashiach va a ser más político? El Mashiach es Ben Gurión, Netanyahu. No quiero decir otro nombre. Mismo grandes rabinos. ¿Quién dijo que el Mashiach va a ser menos de lo que estamos escribiendo acá? Menos que un grande rey y un grande rabino. Esto no es importante para la mujer, no lo describe acá. Kafar Baturán es un hereje en la Torah. Shadava Ferush, está escrito explícitamente que era el Mashiach. En la Torah. ¿Dónde? Ya vimos esto antes, ¿no? Dos lugares está escrito explícitamente del Mashiach. Bilam, cuando Bilam habló, para allá te tenés a bien, pero yo tengo que salir. No, después de por continuamos. Saltas en próxima semana. ¿Dónde está escrito explícitamente? No, a mí me gusta el drama de leyes de Mashiach. Vamos a ver después. Esto, pero gente, yo. Aburrió ustedes hoy, ¿ah? ¿Eh? Que solo hablé.
me quedé siendo más interactivo. Melchim Tiyu, señores. Nada, Masía. Todo, dale. ¿Pueden entrar los libros? ¿Pueden entrar los libros?